Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya viste al inicio, hoy vamos a hacer un nuevo modelo de monederos, en donde estaremos reciclando jeans. Vamos a realizar un pequeño bordado, el cual los hará lucir muy bonitos. Se acercan las fechas navideñas y es una muy buena opción para regalar. Y si eres emprendedora, ¿por qué no? Para vender. ¿Me acompañan? Los materiales que vamos a estar usando para este proyecto será tela de mezclilla, la cual yo estoy reciclando de un jeans que ya no uso. De entretela vamos a estar utilizando fieltro y para el forro tela de algodón. Vamos a ocupar hilos para bordar, puede ser hilo perlé o hilo de madeja en la marca y tonos que tú quieras. Un cierre de plástico de 15 centímetros, un bastidor para bordar, regla o cinta métrica, tijeras, alfileres y aguja. Vamos a empezar cortando tres piezas, una para la parte exterior, otra de entretela y otra para el forro. Estas van a tener una medida de 16 centímetros por 22. Vamos a tomar la pieza que será para la parte exterior y la voy a doblar de esta forma. Con la regla o cinta métrica de arriba hacia adentro voy a medir 3 centímetros y medio. Y aquí ya lo tengo marcado. Voy a tomar el bastidor y lo voy a colocar. Vamos a empezar a hacer el bordado. Aquí tengo hilo con aguja. Y vamos a empezar en la marca que hicimos de los 3 centímetros y medio. En esta ocasión yo voy a hacer una pequeña flor utilizando la puntada margarita, pero aquí tú puedes decorar con lo que tú quieras. Esto es solamente una opción que yo te doy. Ya quedó lista la flor, ahora vamos a hacer el centro.
Ya quedó el centro. Ahora con un bolígrafo borrable voy a dibujar unas hojitas. Agarro hilo con aguja en color verde. Y listo, ya quedó el bordado. Voy a tomar la pieza de fieltro y las voy a colocar de esta forma. Voy a tomar hilo con aguja y voy a hilvanar la parte de arriba. Y la parte de abajo. Ya tenemos unidas ambas piezas con el hilván. Ahora voy a tomar el cierre y lo voy a colocar de esta forma, y encima voy a colocar la pieza del forro. El cierre, la parte de la corredera, tiene que quedar hacia abajo. Agarro con alfileres. Y voy a ir a la máquina a coser. Ya cosí, voy a abrir, voy a llevar la parte exterior hacia el cierre de esta forma. Y también la del forro. Doy la vuelta. Emparejo muy bien, que los costados queden muy bien alineados. Agarro con alfileres. Y voy nuevamente a la máquina a coser. Ya cosí, ahora voy a retirar el hilván y voy a retirar el exceso de fieltro. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Abro el cierre y doy la vuelta. Y voy a ir a la plancha y voy a planchar la parte exterior, alejándola lo más posible de los dientes del cierre, y lo mismo voy a hacer con el forro en ambos lados. Ya planché
El fin de hacer esto es para que a la hora de abrir y cerrar el cierre no se atore con la tela, ¿ok? Ahora vamos a regresar a la máquina y vamos a hacer una costura aquí y otra aquí. Listo, ya cosí ambos lados. Voy a dar la vuelta. Voy a cerrar el cierre. La corredera del cierre tiene que estar de este lado, en la parte de arriba, con la cinta métrica de la orilla del forro hacia afuera. Voy a medir 2 centímetros. Voy a introducir la mano en ambos lados y voy a doblar justo en la marca de los 2 centímetros que hicimos. Agarro con un alfiler o con una pinza de esta forma. Y ahora en la parte de abajo con una regla voy a medir también 2 centímetros de ambos lados. Cuando ya lo tengamos marcado de la misma forma, voy a introducir la mano en ambos lados y voy a doblar justo en la marca que hicimos de un lado y del otro, de esta forma. Sostengo con la mano, vuelvo a tomar la regla y de la orilla hacia adentro voy a medir 2 centímetros. Y marco. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Nos tiene que ir quedando de esta forma el doblez en la parte de abajo. Y agarré con una pinza. Ahora voy a abrir el cierre. Voy a tomar hilo con aguja. Voy a emparejar muy bien las dos partes del cierre y voy a sostener con una puntadita. La puntadita la voy a hacer sin apretar para que no se encime el cierre. Y una vez que ya tengamos hecha la puntada, vamos a ir a la máquina a hacer una costura justo en la línea que hicimos en los lados.
Después de coser, voy a cortar. Aquí tengo dos pedacitos de tela que tienen una medida de 14 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Estos los vamos a utilizar para ocultar las costuras de los lados. Voy a colocar de esta forma. Voy a doblar. Esto mismo vamos a hacer del otro lado. Y vamos a ir a la máquina a hacer una costura aquí y aquí, justo en la costura que ya tenemos. Vamos a la máquina. Una vez que ya haya cosido, voy a hacer esto. Voy a doblar. Y voy a ir a la máquina y voy a coser aquí. Y listo. Es así como nos tienen que quedar los lados. Igual y a lo mejor nada más lo puedes hacer zigzag, pero es mejor que quede con un bonito terminado por dentro. Ahora voy a abrir el cierre y voy a dar la vuelta. Saco muy bien las esquinas. Voy a planchar. Hice unos más y cuando ya estén todos planchados se los muestro para que vean lo lindos que quedaron. Y listo, está terminado este lindo monedero hecho de jeans reciclado con un pequeño bordado, muy fácil de hacer. Si te gusta hacer detallitos lindos para vender, estos son una muy buena opción, ya que son hechos con muy pocos materiales, fáciles y muy rápidos. Recuerda que yo te doy la opción, pero tú decides cómo decorar y con qué material hacerlos. Y como siempre te digo, la imaginación no tiene límites. Si llegases hasta aquí, te doy las gracias y te pido que me dejes un comentario y me cuentes qué te pareció el proyecto del día de hoy. ¿Los harías para ti, para regalar o para vender? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video del día de hoy fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.